estamos al lado de la quinta, las 11:50 de la mañana. Vamos a ir aquí, a la residencia. Qué bonita es esta residencia, qué bonito es este edificio. Vamos a ir porque hay una entrega de un departamento a una clienta y hoy se le entrega. Así que a las 12 se hace la entrega y queremos estar ahí. Qué bonita es la avenida. El día es fabuloso. Primer día soleado en una semana. Y yo voy a buscar aparcamiento por aquí porque cuando el día está así de soleado, pues como que la gente viene más al mar, a esta zona. Ya veis que otras veces vengo por aquí y está vacío. Hoy está lleno. Pues estamos aquí, ya una vez aparcado el carro. Y esto, como cuando hace un día soleado como hoy, pues qué gusto de ver las sombras con el sol, así en el suelo, el paseo romántico. Y sobre todo a la gente disfrutar de la zona. Bueno, si puedo voy a grabar desde el rooftop a ver qué tal se ve. Qué bonito. Pues aquí dentro vamos. Uno de los atractivos de la residencia es la parte donde tú puedes entrar gratuitamente a la exposición de obras de arte. En este caso, pues esta semana están estas obras que tenéis aquí. Como veis, en madera prácticamente todo. O sea que esta madera está preparada para que no tengas ningún incendio. Esa es otra que a veces se pregunta. Aquí tenemos la parte donde el desarrollo pues da a la selva. Esta parte de aquí. Vosotros estáis aquí arriba, ya lo veis, y esta parte de aquí está protegida, no se puede edificar. Aquí hay cenotes y más adelante está el resort Magical. Entonces la vista de aquí al mar es muy bonita porque estamos a unos 300 metros del mar aproximadamente. Pues como podéis ver, aquí viven animales salvajes como un mono que tenemos por aquí dando vueltas de vez en cuando. Yo creo que a lo mejor hay más. Mira, ahí tenéis un ave bastante grande, parece como un pavo real, pero no lo es. No sé si lo estáis viendo, es de color oscuro. Qué pena que no pueda, a ver si se moviera. Es grande, ¿eh? No sé si lo estáis viendo, está ahí. Es bastante grande, pues parece un pavo real. Mira, aquí tenéis un coati. A esto me refería cuando digo que por aquí pues estamos en plena selva. El coati, tenéis ahí, pues no sé cómo se llama ese animal, esa ave, tampoco es una garza que yo sepa, pero es bastante grande. Bueno, me voy a ir para la entrada porque queda a las 12 y son las 12 ya. Os quería enseñar esto, luego si podemos os voy a grabar de encima del roof. Podéis ser propietarios de un departamento de esto, como ha hecho Catalina, que hoy viene a recibir el suyo. Y tenéis aquí dos empresas para que lo puedan administrar para el tema de rentas. Y tenéis una garantía de éxito con el desarrollo. Bueno, con el departamento, porque estamos en la 38, una de las mejores zonas de Playa del Carmen. Me estoy yendo y no he enseñado las otras obras de arte. Pero bueno, aquí por lo que veo son cristales y son obras de arte de gente de aquí local. Gente que reside por aquí, por la zona. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues me voy hacia fuera. A mí la ubicación me encanta. Y luego, como esto es tan diferente a lo habitual que grabamos aquí en Playa del Carmen, también me impresiona y me gusta. Imaginaros por la noche la luminosidad que tiene. ¡Hambre! El chaval tiene hambre, estamos aquí disfrutando de entregar un departamento en la residencia. ¿A ti qué te ha parecido el departamento? ¿No lo he grabado por privacidad? Está muy diferente, bonito, está diferente, muy color madera. Es que todo madera. Me gustaría que hubieran unos blancos, pero bueno, no pasa nada, es este estilo de sí. Este lugar. Y pues me gustó mucho el roof, es como que tienen doble piscina, es como una L. Mm. Bueno, toda esta zona. Pero con desnivel. ¿Y qué vista tienes al mar, chaval?
bastante. Tienes una panorámica bastante porque no tienes mucho edificio que te obstruye. No, tienes aquí la selva. Y mucha vegetación. Y esto de aquí que estás viendo es un casi, jacuzzi. Casi, mira, si no estuviera este, ni ese, ni ese, ni ese, parecería Tulum. Aquí sí, ¿eh? Sí. Oye, esta alberca no es una alberca, esto es un jacuzzi. Aquí puedes venir, sentarte y mirar estas vistas. Está maravilloso la residencia. Todavía tenéis departamentos aquí para entregar, entrega inmediata, así que disfrutarlo, pedir precio, preguntarme porque os puedo pasar opciones. Es uno de los mejores sitios que tenemos aquí en Playa del Carmen. Está en plena avenida 38, donde hemos aparcado ahí, que os he enseñado antes, cuando hemos subido. Y esta sería la vista a la parte de la selva que no se puede edificar, que la tenemos delante, y el Mágical ahí delante. Vistas al mar, excelentes, en eso no hay problema. Los clientes los tenemos por allí recorriendo todo esto. Esta parte de aquí que estáis viendo es la parte de los penthouse. Todavía queda penthouse a la venta. Y esto sería propiedad tuya, por ejemplo, si te compras un penthouse. Aparte del departamento abajo, todo este espacio también lo tendrías para ti. ¿Cómo se entrega? Se entregan amueblados y equipados. Lo que pasa es que no te ponen colchón de cama, no te ponen televisión y no te ponen sofá. Eso va aparte. Por lo demás, está muy bien. A mí me encanta venir aquí a grabar. Alex está disfrutándolo. Qué buenas estas camas para disfrutarlas, para venir aquí y descansar como allí. Me voy a subir a la alberca principal y vamos a conocerla, pero voy a ir por esta otra subida. Tenemos dos subidas, esa de ahí y esta de acá. Aquí tenéis el gimnasio también. Y esta es otra de las partes donde están ahora paseándose, se la está enseñando para los penthouse. Desde el penthouse tú puedes entrar por esta parte. Y este sería el gimnasio que tienes para ejercitarte un poco si quieres venir aquí. Esta es la parte donde tú subes de los ascensores. Y lo que hago ahora es entrar a la parte de la alberca. Aquí voy a tener que tener cuidado cuando grabo porque no quiero sacar a los clientes que hay aquí. Aquí tenéis baños. Y en esta parte de la alberca, a la izquierda, pues no hay prácticamente más que una persona tumbada. Este sería otro camastro que tenéis aquí para disfrutar. Está la alberca, que da justo a la 38, pero lo bueno de esta alberca es que al final la tenéis en plan Infinity. También con vistas al mar, ya veis qué vistas. Maravilloso, ¿no? Lo que sigue, que sí. Encima el día de hoy, esta es la ducha que tenéis aquí arriba y lo de vigilancia. El día de hoy es maravilloso porque encima hace un sol precioso. Precioso, ¿no? Lo que sigue. Y bueno, pues aquí tenemos la alberca Infinity y lo que tenéis aquí es el jacuzzi. Y luego otra cosa muy buena que tiene este tipo de rutos, que por la noche es súper romántico, tranquilo, tipo luz tenue, muy relajante. Aquí prácticamente no hay ruidos de la calle y tenéis pues estas maravillosas vistas durante el día y por la noche relajación con luz tenue por aquí. Hasta allí tenemos las vistas al mar, todo esto. Qué bueno que se pueda ver así. Ojalá Alex no volara el dron, no sé si se ha traído, lo tiene encima. Alex, ¿podría volarme el dron, por favor? ¿Podría volarme el dron desde acá? Me haces unas vistas panorámicas de esto y te vas hacia el mar. Aunque hace mucho aire, ya lo entiendes, ¿no? Mira qué aire hace. Estas vistas al mar que tenemos por allí y Alex que se va a preparar con el dron. Gracias por volarlo, chaval. Te voy a pagar $200,000 por volarme el dron. No, pero tengo hambre. Yo también tengo hambre, pero estamos trabajando en este momento. ¿Qué le vas a decir a tu jefe cuando tengas un horario y trabajes? La neta, jefe, traigo mucha hambre. Ya, eso le vas a decir a tu jefe. Qué bueno. Mira, le puedo hacer la chamba mucho mejor si me agarro un bocata y me lo como. Sí, ¿no? Bueno, y también algo de beber, ¿no? Por supuesto. Algo de beber. Y algún postrecito que sea rico, ¿no? Y un cafecito. Mira, sin combustible no jala el carro. Entonces, exactamente. Soy como un carro. Me voy con mi combustible hasta aquella parte a enseñar la otra parte de la ciudad, chaval. Bueno, pues ya sabéis, Alex no vuela el dron, que es bueno porque lo hace muy bien. Eso sí que lo hace bien. Aunque lo hace mejor cuando no tiene hambre. Esperemos que no se le note. Y esta es la otra parte que tenemos de la ciudad, hacia esta parte, la pista que tenemos desde aquí, por si quieren mirar la ciudad. Es que estamos... Esto es un paraíso dentro de la ciudad, es un paraíso donde estamos ahora mismo instalados, porque de los demás desarrollos muy poquitos tienen tanta selva, tanto verde, y este es otro de los beneficios que tiene comprar acá, que tenemos esa selva ahí debajo,
Y aparte, no solamente eso, como está tan bien ubicado, como tú lo quieres para negocio, pues se renta tan fácilmente por ese motivo también. Aquí lo tienes todo andando. Tienes la Quinta Avenida, tienes la playa, tienes lugares para comprar comida. Lo tienes todo para hacer tus vacaciones, disfrutarlas sin necesidad de carro ni siquiera. En otros sitios que vas, pues tienes que buscar un carro a lo mejor, pues aquí no. Aquí lo tienes todo, todo a mano. La isla de Cozumel la tenemos ahí enfrente. Y bueno, con el vuelo de dron de Alex, pues lo vais a ver más claro, mejor. Parote nos va a volar el dron y mientras él nos vuela el dron, yo voy a ir con los clientes que están por aquí abajo y no lo voy a preguntar en cámara, les voy a preguntar a ellos qué les parece. Y bueno, ya me lo han hecho ver, que es maravilloso lo que tienen. Es que en realidad es eso, han comprado un departamento, pero todo esto de aquí arriba, todo lo que estáis viendo, también lo están comprando porque lo pueden disfrutar. Y hay no solamente eso. Ellos, por ejemplo, Ellos, por ejemplo, os voy a poner un caso. Ellos tienen una casa aquí. Tienen una casa en Playa del Carmen, pero la casa que tienen no tienen vistas al mar, está alejado de aquí, necesitan carro, ¿no? Y entonces me han preguntado, Paco, si yo lo tengo esto rentando, ¿yo puedo disfrutar del rostro? Pues claro que lo puedes disfrutar, te puedes venir todos los días que quieras aquí, porque tú eres propietario. El cliente lo que hace es rentarte el departamento, pero tú como propietario puedes disfrutar de este rostro maravilloso los días que tú quieras. Esa es otra ventaja, porque no solamente trabajas la renta, le sacas negocio, sino que también lo puedes disfrutar cada día. Y eso, se quedaron encantados de que ocurriera así. Bueno, pues el chavalote está tardando porque el celular suyo no le agarraba bien. Creo que el cable lo rompí. Es que... ¿Por qué? Mira, papá, es que ¿sabes qué ocurrió? Se me olvidó desconectarlo, le hice así. Pero tiene dos cables, puedes traerte el otro, ¿no? Que le hice así y se estiró de más y creo que lo hice mal. Pues que sepas el próximo cable que agarres que no pase eso. El próximo cable que agarre no le pase eso. Bueno, pues ahí va el vuelo. Bueno, chaval, te dejo, me voy para allá, ¿vale? Bueno, ahí vas con tu chamba, ¿no, chaval? A ver si te mereces la comida que vas a comer y la bebida que vas a beber. Gánatela. Qué bueno. Me voy a bajar por la otra parte, por esta parte de aquí. Hemos subido por la otra. Y aquí hay otra bajada, que es esta. Para que veáis lo bien que está esto. Imaginaros estar descansando aquí, venir y descansar. O traerte tu ordenador y sentarte en una de estas mesas y trabajar online, porque aquí hay mucho de, pues, nómada digital que viene para trabajar. Y aquí tienes unas vistas excelentes. Y pues no solamente eso, me acabo de encontrar un peso, ¿eh? Ahora mismo aquí. Y se lo voy a dar a la propietaria del peso. Bueno, pues nada, estas son las vistas. Y desde aquí ya me despido con el vuelo de dron de Alex de la residencia. Si queréis invertir, por mí encantado en apoyarte. Hasta dentro un ratito. ¿Cómo ha ido ese vuelo? Ha ido bien. ¿Cómo se ve el mar? El mar en la orilla está muy mal, está de color marrón. Qué pena. Y por todo lo demás, pues está muy bien. ¿Sí? Hay mucho viento y es el problema que el mar, el cielo está bonito, pero el mar no ayuda mucho. De todas formas, te has ganado tu comida, ¿no? Porque estábamos hablando ahí que en el trabajo él le diría al jefe... ¡Hambre! Tiene hambre. Venga, vámonos, venga, chaval. Pues nos vamos. Está en la avenida 38, ya lo habéis visto. Esa es la salida de la residencia. Mejor ubicado no puede estar. Ahí tenemos la brioche para tomar el café, pastelitos, el piola. La cueva del chango la tienes aquí al ladito. Una maravilla. Y si bajáramos hacia abajo, pues veríamos la playa. A lo mejor luego más tarde la grabo. No sé qué os ha parecido el vuelo de dron de Alex, pero tiene que estar buenísimo. Qué pena que se vea el mar, pues, de color marrón. Y vamos al carro porque nos vamos a comer. Hasta dentro un ratito. Pues esta es la Quinta por esta zona, muy tranquila la Quinta hasta ahora. Qué bueno que está el sol así. Apetece salir a pasear. Aquí tenéis el Pirata, un buen restaurante de pescado fresco y marisco. Qué raro que haya mesas libres, pero queda alguna. Muy raro eso. Y pues ya camino de casa. Vamos a comer en casa hoy. Como pronto vamos a salir de viaje, pues hay que gastar la comida que hay en casa.
Bueno, pues ahora la sección de los paquirreporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros, del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección, los paquirreporteros, lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va, los paquirreporteros. Buen día, desde Playa Mamitas, José Luis León, para los suscriptores de Paco en la Riviera Maya. Hoy, día miércoles 22 o 23, ya ni recuerdo qué día es, de junio. Hoy ya amaneció despejado, el mar tiene muy poquito oleaje y no está llegando sargazo. El sargazo que hay es lo que llegó el día de ayer. Ya se ve luego que está café, ya no está fresco. Se ve que en la noche no llegó nada de sargazo. Está limpia la playa de sargazo fresco. En un ratito ya los señores de la limpieza, de los que limpian las playas, miren, ya están limpiándola. Repito, en esta parte de Playa Mamitas no está llegando absolutamente nada de sargazo. Son las 7 de la mañana, está muy tranquilo, ya hay algo de gente paseando, nadando, está muy rico. Hoy va a ser un muy buen día. Buen día a todos. Mira, Paco, acá desde el Boulevard Las Olas, Fort Lauderdale. El día maravilloso, pero se convirtió en otra Playa del Carmen porque el sargazo es impresionante. Me voy yendo para atrás para que veas la franja que cubre todo el sargazo que se encuentra en el mar. Es increíble. Es Estados Unidos. Y el sargazo también existe. Es muchísimo lo que hay. Muy, muy, muy complejo para que la gente pueda entrar dentro del mar. Muy pocos se animan a pasar la franja del sargazo. Así está la playa. El día, fantástico. Pero esto es lo que el hombre le ha causado a la naturaleza. Hola, aquí seguimos haciendo el camino de Santiago. Vamos por nuestra cuarta etapa, saliendo de Asturias a Pedroso. Nos quedan todavía unos 9 kilómetros. Todo bien, el tiempo un poquito mojadito, pero todo bien. Como ven, no vamos solos, son muchos peregrinos los que vienen a hacer el camino de Santiago. Mucha naturaleza. Muchas pendientes, muchas caídas, pero bien, todo bien. Se puede hacer. Hola, este es un video para Paqui Reporteros. Estamos aquí en Parque Garrote.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos, que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital, donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. Acabo de dejar el carro aparcado y se me olvidaba de pagar el aparcamiento. Acordaros de pagar el aparcamiento cuando lo dejéis por aquí, en playa. Este es el ambiente que hay ahora por la tarde. Son ahora mismo las 7 y 10 de la tarde. La tarde está muy buena, ¿eh? De verdad que está muy agradable. Nada que ver con las temperaturas tan altas que, por ejemplo, tenemos en España. Pues voy a pasarme un poquito a ver cómo está el ambiente, pero ya lo veis muy tranquilo. Yo creo que me voy a ir para el gimnasio y poquita cosa más voy a grabar hoy. Yo quería que compre esa droga porque siento lo que rento. Hoy la grabación ha sido muy, muy relativa, pero mañana va a ser muy intensa, porque mañana creo que vamos a estar en Cancún. Vamos a grabar tres desarrollos, no uno, sino tres. Y también algún extra vamos a tener por allí. Mañana va a ser un día muy intenso en Cancún. Esperemos poder grabar en Vela Towers con el avance de obra. Es un desarrollo que me encanta. Buenísimo. Gran plusvalía. Estáis en el comienzo. Podéis comprar ahora por el buen precio que tiene. Y luego vamos a recordar el Lagoon Dreams. Ese desarrollo que tiene un lago ahí en medio. Grandísimo, precioso. También en Cancún. Y posiblemente otro desarrollo que no sé el nombre, que es nuevo. Es la presentación de ese nuevo desarrollo. Bueno, como veis, la gente ya empezó con el spinning. Y yo creo que aquí casi voy a despedir el vídeo. Nos vemos, hasta luego. Pero dicho, mañana será otro día, saliendo del gimnasio, con este baile que se le estaba cayendo las botellas, qué pena. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo, para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti.